Buenos días. Soy Ani y bienvenidos a mi canal. Hoy me apetecía hacer algo diferente, algo más tranquilo, algo más para mí. Y dije, ¿por qué no? Vamos a grabarlo para el canal y así tenemos un contenido que siempre me gusta un montón ver y que nunca he probado hacer. Así que pues aquí estamos. Básicamente lo que quería hacer era un poco romantizar mi vida, enseñaros lo que hago un día normal y también tener una cita conmigo misma porque me apetece, porque me lo merezco y ya que estábamos, aprovecho que hoy es San Valentín y dije pues mira, lo junto todo y os lo muestro. Antes de toda esta introducción os he enseñado un poco pues lo que hago más o menos diariamente. Que si me despierto, desayuno, voy al gimnasio, hago algunas cosas del canal, del Instagram, algunas cosas de trabajo normal. Y pues ahora ya estoy ready, ahora os enseño cómo me he vestido. Estamos ready para que se acabe la batería de la cámara, porque es que obviamente ni va a salir todo bonito y precioso, maravilloso. Pero bueno. Y la idea es que ahora nos vamos a una cita conmigo, yo conmigo misma. Creo que a veces tenemos que coger días como estos y dedicárnoslo a nosotras mismas, a nosotras, a nosotros. De verdad, tenéis que coger un día y que sea solo para vosotras, solo para vosotros. Y ya está. Y pues eso es lo que voy a hacer yo ahora mismo. Voy a terminar de prepararme, voy a coger mis cosas y me voy a ir. La idea es ir a una librería porque puede que peque con un libro y también quiero ir al cine. Comprarme la entrada del cine y ir a ver una película, que ya sé la película que quiero ver y todo, y disfrutar, ¿vale? Después de eso no sé si volveré para casa o iré a mirar algo más, dependiendo de la hora que salga, porque es que realmente he mirado la película pero no he mirado cuánto dura, entonces no sé qué voy a hacer después. Pero bueno, la idea es ir de librerías, ir al cine y ya luego vamos viendo,
¿vale? Pero disfrutar, estar yo sola conmigo misma, de mi tranquilidad. Y pues os voy a llevar conmigo para que vean qué voy a hacer. El vídeo de hoy, que pues obviamente ya has llegado a casa después de esta cita conmigo, y he de decir que me lo he pasado maravillosamente bien. Me ha gustado la experiencia de ir sola a todos lados. Bueno, a ver, he ido sola muchas veces de compras, pero estar como, no sé, ha sido como especial, de ir al cine sola y ver la película, una película que estaba, llevo como 3 semanas o más detrás de ver esta película, porque había visto críticas maravillosas sobre ella y tengo que reconocer que me ha encantado, me ha parecido ultra maravillosa, me ha maravillado, me encantan, siempre me han encantado muchísimo las comedias románticas, y esta es, pero es que maravillosa, ¿vale? Maravillosa, me ha encantado, los personajes, me he reído un montón. Y he disfrutado muchísimo de su historia, y por mí podría haber durado más, ¿vale? Porque es que se me pasó súper, súper rápido, la hora y media creo que fue de película, y me gustó un montón. Y después de eso me fui a dar un paseo por las tiendas y compré unas cosas en el súper y para casa. ¿Qué me compré? Pues al final estuve decidiéndome entre los libros. Being Entertained y Powerless. Y al final tomé la decisión de no comprarme ninguno de los dos. ¿Por qué? Básicamente porque los quiero los dos, ¿vale? En algún momento de este año me voy a hacer con los dos libros segurísimo. Pero tenía que ser seria en esto, ¿vale? De que ahora mismo estoy leyendo un libro que me está gustando un montón, por lo tanto no iba a empezar a leerme el libro que me fuera a comprar. Y después, en 7 días, sale Alas de Hierro, que ese me lo voy a leer sí o sí, o sí desde que llegue. Por eso, el libro que me fuera a comprar iba a tardar muchísimo más todavía en leérmelo. Entonces prefiero como ahorrarme ese dinero este mes y ya para marzo, pues ver cuál de estos dos libros me cojo. Así también me lo pienso más, porque siento que al final, que sí, que los quiero los dos y me los compraré los dos a lo largo de todo el año, pero necesito como que decidir bien cuál va a ser el primero. Pero sí que me compré algo, y fue un manga, y es una historia de Almas Gemelas de Anna Shin, que es el primer tomo de esta nueva obra de la autora. Esta autora es la misma que la del manga de Waiting for Spring, que yo lo tengo en inglés. No está en español, lamentablemente, ese manga, pero es maravilloso. Y pues yo necesitaba
la nueva obra de esta autora. Es precioso este manga, ¿vale? Es que me encanta la portada y la contraportada. Nuevo Soujo que se une a mi estantería. Es uno de los mangas que yo más he esperado este año. O sea, porque esta mujer dibuja espectacularmente bien. Y tenéis que darle una oportunidad a sus obras. Yo esta no me he leído nada de ella. Solo sé que son personajes más adultos. 20. Tiene 20 años la protagonista. O sea, son personajes mucho más adultos. Y eso también pues me llama la atención. Porque normalmente me leo historias de personajes que son adolescentes en su mayoría. Y pues está muy bien leer de personajes un poco más adultos. Y como os dije, el dibujo de esta autora es maravilloso. La forma en que tenía de tratar la historia de amor en Waiting for Spring me gustó un montón, así que tengo muchas ganas de ver qué nos trae esta historia. Este manga actualmente lleva 5 tomos, porque hace justo 2 días o un día o algo así, hace nada, pusieron ya la portada del tomo número 5 que saldrá en Japón en breve, por lo que ya voy a decir que son 5 tomos. Sigue abierta, ¿vale? En Japón todavía se está publicando, y Distrito pues nos las trae en español, que seguramente la periodicidad sea trimestral, así que bueno, la espera se va a hacer larga por el hecho de que hay que esperar 3 meses entre tomo y tomo, pero es que tampoco hay tantos publicados y mira, realmente pues para los pocos que hay publicados, esperar un poquito más no está mal, porque así saliendo más capítulos. Y por otro lado, me compré esto. No tiene nada que ver con normalmente lo que os enseño por aquí. Es básicamente mi lápiz de ojos normal. El que tengo es este de aquí. Y me he comprado un eyeliner, porque me quiero empezar a hacer la línea con eyeliner. Y eso es todo por este vídeo. La verdad es que me ha gustado hacer este vídeo así un poco diferente, contaros un poco qué tal un día de mi vida, un día así como especial, una pequeña cita conmigo. No he hablado mucho de libros ni de manga, aparte de mis problemas a la hora de decidir qué me quiero comprar, que así ahí acabó mi día activa. Así que realmente esta es la última vez que voy a hablar y que me voy a despedir ya. Me gustaría que dejáis en los comentarios si os ha gustado este tipo de vídeos y si os gustaría que más adelante hiciera otro día así conmigo. No tiene que ser haciendo algo especial como hoy, sino un día normal en el que os hable de temas concretos o de lo que voy haciendo cada día, lo que se me ocurre mientras voy viviendo mis horas en un día, ¿vale? O algo que se os ocurra que podamos hacer en un día. Si habéis visto la película Cualquiera menos tú, que es la que vi hoy, si os habéis comprado algo especial por San Valentín, también me gustaría saberlo. Si tenéis este manga o lo vais a empezar, y también si leéis libros y habéis leído cualquiera de los dos que yo he nombrado, es decir, Powerless o Within 13, ¿cuál de los dos me recomendáis leer primero? ¿Vale? Sería de muchísima ayuda. No te olvides para no perderos ninguno de los próximos vídeos que se van a estar subiendo, las locuras que voy haciendo, estos vídeos nuevos que estamos maquinando por aquí, por el canal, y también las otras redes sociales, que tenéis contenido nuevo que vais a poder ver, pues mi opinión sobre este manguita y sobre otros que tengo, y también de los libros que van saliendo, los que voy fangirleando y demás. Nosotros nos vemos todos los jueves a las 7 de la tarde con un nuevo vídeo en este canal, y también se están subiendo algunos shorts los domingos y los martes en el canal, para que tengáis nuevo contenido así dinámico. Y ya está. Adiós.